Vamos a conversar en este bloque con Paula Cataño, que es candidata a concejal. Ya se hizo la presentación hace muy poquito, con horas de diferencia, y la idea es que nos cuente, bueno, cómo se sigue a partir de esto, ¿no? Con un acto, bueno, bastante emotivo, ¿no? Paulita, bueno, gracias por venir. ¿Y cómo se sigue ahora después de esta presentación tan linda que tuvieron? Hola Lili, gracias por la invitación. Y bueno, venimos la verdad que muy emocionados después de del lanzamiento de ayer en Sol de América. Para mí es un orgullo integrar la lista de Valores Ciudadanos, que estoy representando al gran equipo de Acción Social. Así que bueno, muy contenta por eso. Ayer vivimos una fiesta en el lanzamiento, así que bueno, participó la familia, los militantes, dirigentes, vecinos, compañeros, trabajadores municipales. La verdad que como estamos acostumbrados los integrantes de Valores Ciudadanos, vivimos una Sí. fiesta, pero más allá de Valores Ciudadanos, nos acompañaron partidos políticos, partidos aliados, perdón, partidos aliados, movimientos sociales, el movimiento que acompaña siempre a Jorge Jofre. Una de las cosas que postearon, que bueno, me encantaron las redes sociales, las repercusiones que se dan, fue que bueno, vos habías mencionado que estabas hoy ahí en el escenario, pero durante todo el año, en todo este tiempo, militando, ¿no? Con la gente. ¿Cuál es la diferencia que se da, digo, más responsabilidad por ahí? ¿Cómo afrontás este desafío? Lili, sí, yo ayer les decía cuando me tocó hablar Sí. que es la primera vez que me toca integrar una lista y bueno, y estar en el escenario y hablar con los militantes que estaban ahí abajo, que yo los veía y decía, yo estuve ahí y voy a seguir estando ahí porque yo soy militante de alma. Ahora tengo otra responsabilidad y más compromiso, pero bueno, seguimos militando desde hoy, desde candidata a concejal, pero o sea, eso no cambia. No cambia porque uno lo lleva, es la esencia Claro, sí. que llevamos nosotros, ¿no es cierto? Fíjate que por ahí una de las cosas que yo no sabía, porque vi toda la transmisión, es cuando hicieron mención que no solamente tenían dirigentes, sino que había también trabajadores municipales Sí. de antaño que estaban ahí poniéndole el lomo a la situación desde muy tempranito, acompañando, haciendo seguimiento de cómo iba la tarea de los demás. Algo interesante que por ahí no sé si todos conocen, ¿no? Sí, Lili, yo les agradecí particularmente a los trabajadores y a las trabajadoras municipales porque desde que llegamos al municipio, particularmente me abrazaron y me incluyeron a la familia municipal. Así que bueno, feliz porque ayer nos acompañaron y vivieron con nosotros esta fiesta que para nosotros es, la verdad que una cosa espectacular lo que vivimos ayer. Claro, digo, y te acompañan en la lista para dar algunos Sí. nombres, ¿no? Porque si por ahí me olvido, que nadie se enoje. Digo, José Delgui también, bueno, Fabián Cáceres, que te aporta su experiencia, Sí. y con mucho entusiasmo, ¿no? Ahora empujar y a procurar que entren todos. Así es, vamos a trabajar fuertemente por esta lista, por la lista de Valores Ciudadanos, que es la lista que representa el proyecto de ciudad del intendente Jorge Jofre. Así que bueno, para seguir profundizando el proyecto de ciudad que él nos está proponiendo hace tantos años, o sea, Sí. desde que inició la gestión. Así que bueno, vamos a seguir trabajando con esta lista, que es la mejor lista de la ciudad de Formosa, con José Delgui a la cabeza, trabajando siempre con los jóvenes, para los jóvenes. Yo en la parte de acción social, Fabián estuvo siempre en todos los barrios, también hay trabajadoras municipales. Hay otros integrantes que la verdad que la lista es muy completa. Paula, ¿algo más que le quieras decir a la gente? Que confíen que sigan confiando en Sí. nosotros, que vamos a seguir trabajando por y para los vecinos de la ciudad de Formosa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Lili. Y bueno, nosotros queremos compartir con ustedes ahora lo que fue el discurso también en este acto que nos lleva horas de diferencia del intendente Jorge Jofre, cuando, bueno, hablaba de todo el equipo que va a pelear los lugares dentro de lo que es el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. La verdad que me siento muy contento, muy alegre. ¿Y saben por qué? En primer lugar, porque estoy con todos ustedes. Militantes de diferentes partidos políticos, asociaciones, agrupaciones,
militantes de movimientos sociales, compañeros de trabajo municipales, cooperativistas, monotributistas y todos ustedes, todos amigos. Y también veo militantes de año que me enseñaron un montón a trabajar en política y que me llena el alma verla sentada acá, en vez de estar en su casa, tal vez descansando, pero no vinieron a acompañar. Y me siento contento porque estoy en mi casa, que es Sol de América. Y me siento contento porque esta casa la construimos junto al gobernador Gildo Infran, cuando hace unos años me decía: Jorge, hay que hacer infraestructura deportiva. Iste pensando algo para Sol de América, San Martín. Y ahora también vemos que ya está terminado el club Defensores de Vita. Y uno ve que va cumpliendo con sus palabras. Y esto es un cumplimiento de sus palabras. Esto es algo que él nos prometió y nos regaló a todos los solenses y no debemos olvidar. Y acá también es el lugar de valores ciudadanos, porque acá siempre lanzamos nuestra campaña y la cerramos muchas veces también. Lo que pasa es que hoy el amigo Fabián me decía: viste que tenía razón en hacer en Sol de América el acto. Y yo le digo: sí, cierto. Uno quiere hacer acá porque tiene en el corazón este lugar. Pero en realidad el Sol de América, para todos los que somos, nos está quedando chico. Nosotros somos muchos y me duele. Ya no somos aquello que empezamos en el 2011. Hoy somos una familia mucho, muchísimo más grande. Y me duele ver compañeras y compañeros que quedaron afuera. A mí me gustaría que estén acá, junto a nosotros, disfrutando de esta fiesta, como lo estamos haciendo los que tuvimos la suerte de entrar. Por eso nomás era que yo decía: busquemos un lugar más grande porque somos muchísimos. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo, queridos compañeros y compañeras? Ya nuestros candidatos concejales hablaron muchísimo sobre el modelo de ciudad y lo que quieren hacer en el futuro. Y me parece muy bien. Los felicito. Porque ustedes están presentando propuestas, están presentando proyectos, no están presentando palabra vacía. Acá no venimos a presentar palabra vacía. Los felicito. Así debe ser. Yo les voy a decir, nosotros tenemos un gobierno nacional peronista, tenemos un gobierno provincial peronista y tenemos un gobierno municipal peronista. Y cuando hay unidad de concepción, hay unidad de acción, y por eso todos los progresos que se ven a lo largo y a lo ancho de la provincia que lleva adelante nuestro querido gobernador, y todo lo que se ve acá en la ciudad de Formosa, que lo llevamos adelante con mucho esfuerzo, no solamente los que estamos en la conducción, sino todo el pueblo formoseño. Y eso tenemos que valorar y eso tenemos que defender. Tenemos que pensar en grande, no pensar solamente en esos que se juntan cada tanto para buscar un cargo y le importa un comino al pueblo, porque se juntan solamente para decir quién va primero, quién va segundo en la lista y se pelean y dejan de lado los militantes. Nosotros los militantes los tenemos incluidos acá,
decimos una cosa y hacemos otra cosa. Trabajamos por y para el pueblo formoseño, que son los únicos jefes que nosotros tenemos. Porque si estamos hoy acá, es por el voto de todos ustedes y de muchos de los vecinos que estarán viendo por televisión este acto. Fíjense, nosotros podíamos estar todos peleados. ¿Por qué? Porque para mí no fue fácil llamarle a Fabián y decirle, mirá Fabián, necesito que vayas en tercer lugar. No fue fácil, sufrí, me dolía. Y le digo, hasta último momento, él sabe, me llevó a decirle. Pero creo que cuando uno es serio y piensa en el pueblo, tiene que escuchar al pueblo. Y nosotros hace rato venimos haciendo encuestas y preguntando calle por calle, a vecino por vecino, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden. Y la gente dice, pretendemos gente que vengan con ideas nuevas. Y eso es lo que tratamos de hacer, sumar sangre joven al Consejo Deliberante. Pero no sangre joven de cualquier tipo, porque es joven, porque ser joven está bien, todos fuimos jóvenes, pero jóvenes con experiencia y que demostraron que manejan la gestión son pocos. Y acá nosotros tenemos jóvenes que han demostrado con gestión todo lo que se hizo acá en Formosa. ¿Quién puede negar cuando uno habla del paseo ferroviario, de las fiestas, de los esfuerzos, de las grandes fiestas que hacemos, de los encuentros culturales, del deporte, de la cultura? Formosa creció un montón. ¿Y quién estaba adelante? José Delgui. Y cuando hablamos de acción social, porque nosotros le dimos una mirada social al municipio, y ustedes saben, y muchos empleados municipales que están acá no me dejan mentir, de cambiar los focos, barrer las calles, limpiar las zanjas, levantar la basura, pasamos a mirar a la gente de carne y hueso, a darle soluciones, a llevar a los discapacitados desde su casa hasta donde tenga que hacerse, atender en colectivos inclusivos, a crear escuelas de arte y oficios para que los más desposeídos estudien, se preparen y tengan una salida laboral, atender nuestras mascotas, apoyar a nuestros comerciantes y apoyar a los emprendedores. Y así me puedo pasar toda la noche nombrando un montón de cosas que hemos hecho para la gente de Formosa, llevando alegría a los barrios, llevando soluciones. Y cuando hablamos de soluciones, tenemos que recordar que hace unos días nomás, junto al gobernador Infran, estábamos inaugurando 91 calles con su respectiva iluminación y sus obras de infraestructura en forma simultánea. Pero cuando hacíamos la cuenta de la que llevábamos ejecutada, teniendo en cuenta lo que se hizo a través del IPB, o que se hizo a través de Vialidad, o a través de la UCAP, nosotros llevábamos ejecutada e inaugurada en ese mismo día 236 calles de pavimento. Y desde que estamos en el 2015 en la gestión, llevamos hecha 442 cuadras de pavimento nuevo. Hoy se puede llegar, por ejemplo, al cementerio San Antonio y al vaciadero, todo por pavimento.
y se ha anunciado también por un convenio con el gobierno la pavimentación de los pioneros, 25 cuadras que se van a pavimentar de los pioneros. Y también la avenida Pueyrredón, desde la calle Salta hasta la avenida Frondizi. Y así puedo pasarme toda la tarde nombrando un montón de obras que tenemos planificadas desde el municipio y con apoyo del gobierno provincial. También cuando hablan de paseos saludables, iluminaciones LED que tenemos, iluminaciones LED por toda la ciudad. ¿Cuántos puntos lumínicos hemos cambiado? Un montón. ¿Cuántas veredas se han hecho? ¿Cuántos paseos? ¿Cuántos locales comerciales estamos por inaugurar dentro de poco? Y eso saben por qué es, por el Plan Argentina AC2, que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina nos han otorgado a los formoseños para que este municipio pueda llevarlo adelante. Todo eso. Todo eso hay que pensar. Todo eso hay que pensar. Como también les digo, hay que pensar que si estamos hoy sentados acá o parados con esta cantidad de personas que estamos, es porque hubo un gobierno presente que atendió la parte sanitaria y defendió la vida de las personas y la salud de las personas, trabajando todos los días, 500 días del 2020 al 2021. Y trataron de desprestigiar a Formosa hasta por los medios nacionales, porque nadie podía creer que nosotros tengamos éxito en la lucha contra una pandemia que azotaba al mundo. Y también recordar que si estamos hoy acá y con muy pocos infectados, porque prácticamente los infectados son pocos y los muertos mínimos, es porque existió un plan de vacunación exitosa. Y hoy se están vacunando hasta los chicos mayores de 5 años. Eso no es obra de la casualidad. Eso es obra de un gobierno nacional, un gobierno provincial, los gobiernos municipales de todas las provincias que trabajan por y para su pueblo. Ese es el resultado que tenemos hoy acá. Y tanto que nos pegaron, tanto que nos pegaron. ¿Qué cosa nos dijeron de los formoseños? Pero hoy estamos acá, alegres, disfrutando y preparándonos para ganar una nueva elección, porque la vamos a ganar. A mí no me queda ninguna duda. Nosotros no armamos una cosa y terminamos en otra. No dijimos somos tal cosa y después somos tal otra. Y como dije hoy, dejamos en el camino un montón de militantes. No, los militantes saben cómo vamos a actuar, porque nosotros somos previsibles. Tenemos palabra, tenemos credibilidad y lo que decimos, hacemos. Y lo único que son nuestros jefes es el pueblo, no los acuerdos que hacemos detrás de las cortinas o escondidas para ver quién va a estar primero en algún lugar. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con todos los que se presentan fuera del frente de todos. Y ahora, porque no quiero ser muy extenso, les voy a decir, yo, con todo el equipo que me acompaña, todas las agrupaciones y todos los partidos políticos, que hay muchos que nos acompañan, hemos buscado los mejores hombres para poner en la lista. Y a mí no me queda ninguna duda. Uno mira la lista de concejales que están dando vuelta y, sin ofender a nadie, la más seria, la más representativa del ciudadano formoseño
son estos que están acá. Y les voy a decir otra cosa. Les voy a decir otra cosa. Lo que más cuesta cuando uno está en un cargo es conseguir recursos humanos competentes. Y yo estoy por sacrificar mis mejores hombres para que vayan al Consejo Deliberante y legislen por y para el pueblo. No me va a ser fácil suplantar a José. No me va a ser fácil suplantar a Paula. No me va a ser fácil suplantar a Fabián, que yo quiero decir una cosa, y con el perdón de todos, con el perdón de todos, ¿cuál fue el concejal que en estos últimos 4 años estuvo los 365 días en el barrio? Díganme ustedes, cuando se inundaba, ¿quién estaba? ¡Fabián! Cuando había que podar un árbol, ¿quién estaba? ¡Fabián! Cuando había un bache, ¿quién estaba? ¡Fabián! Cuando algún compañero necesitaba, ¿quién estaba? ¡Fabián! Cuando algún compañero o compañera cumplía años, ¿quién iba y saludaba? ¡Fabián! Y no le vamos a dar la posibilidad de que entre en tercer lugar. Ustedes no van a trabajar para que entre en tercer lugar. No van a redoblar la apuesta. A mí no me queda ninguna duda que así va a ser. Fabián va a ser concejal. Fabián va a ser concejal, el pueblo formoseño nos va a acompañar. Y si Dios quiere y las cosas no van demasiado bien, Leti también va a ser concejal. Porque es joven y porque milita en los barrios junto a sus compañeros, todo el día milita en los barrios, haciendo chocolate, ollas, sorteos, baile, música, lo que sea, se encuentra militando en los barrios. Así que yo les quiero decir otra cosa a los compañeros municipales. Les quiero decir otra cosa a los compañeros municipales que están ahí. Yo les prometí reivindicar y lo reivindiqué. Pero tengo otra cosa que decirles. Que pase. Por favor, pasá, Estigarribia, Echeverría, pasá. Pasá. Empleada municipal en la lista de la Dirección de Tránsito. Empleada municipal. No hay solamente militantes ni funcionarios. Empleada municipal. Todas las mañanas a las 6 de la mañana entra junto a ustedes. Pasá, por favor. Pasá, por favor. Natalia. Natalia Roja, empleada municipal, que entró en mi gestión. ¿Y saben dónde está? En servicios públicos. ¿Saben qué? Ella le cocina a los maquinistas, le hace la torta frita antes que salgan, el cocido, y después se va y recorre las calles a ver si necesitan algo, o le falta agua, o tuvieron algún problema en la máquina. Esa es Leticia, una militante que yo conozco del 2011 y nunca me pidió nada. Empleada municipal que entró en mi gestión. Y después, compañera, capaz no la ubican tanto a la doctora, pero ella también es empleada municipal del área legal. Ella es empleada municipal de antes que yo venga, nada más que se sumó a nuestro equipo porque le gustó la forma en que trabajamos y puso todo lo que hay que poner para que la municipalidad cada día esté mejor. Es otra empleada municipal. El municipal está incluido.
no lo dejamos afuera. Verónica Ávila, 3 empleados municipales tenemos. Lo nuestro no es discurso, lo nuestro es de corazón, muchachos, chicas, chiques, lo nuestro es de corazón, no hay verso acá. Y para finalizar les digo, somos nosotros, ustedes, nosotros, ellos, los que amamos Formosa, los que trabajamos los 365 días del año en la ciudad, no pensando solamente en las elecciones, sino pensando en transformarla en una ciudad más moderna, más inclusiva, más participativa, que tenga un perfil turístico, que permita el ascenso social de todo y cada uno de los vecinos. Somos los que trabajamos el presente, pero pensamos en el futuro, porque queremos disfrutar nosotros la ciudad, pero también que disfruten nuestros hijos. Todo eso somos. Somos los representantes de los vecinos. Y por eso les digo, por Formosa, para Formosa, viva Formosa, el 14, boleta azul completa. Diputados nacionales, Ramiro Fernández Patri y una compañera, vení Elena. Elena García, de nuestro espacio. Elena García también de nuestro espacio. Segunda analista. Ella tiene que ganarle a Carvajal. Ella es de Palo Santo, es del interior. Ayudemos a que entre. Nosotros queremos que nuestra ciudad cada día sea más grande. Queremos que nuestra provincia cada día esté mejor. Por eso, ¡viva Formosa! ¡Vivan los formoseños! ¡Aguante la Argentina! ¡Vamos todos juntos adelante! ¡Boleta azul completa! ¡Diputados nacionales azul! ¡Diputados provinciales azul! ¡Y concejales de Valores Ciudadanos! ¡Y todas las agrupaciones que nos acompañan! ¡Que tenemos 7 espejos! ¡A ganar! ¡A triunfar! ¡A ganar por Formosa! ¡Para Formosa! ¡Que entre Fabián! Y que todo y cada uno de nosotros ganemos esta Formosa. Muchas gracias. Los quiero mucho. Los llevo en el corazón. Bueno, también José del GUI fue uno de los oradores dentro de lo que fue esta presentación. Vamos a ver qué dijo. Buenas noches a todos. Qué lindo recibimiento a todo el movimiento de Jorge Joffre. ¡Arriba esos bombos! ¡Arriba esa energía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la pucha que necesitábamos esto, Formosa! ¡A la pucha que necesitábamos, Formosa, esto! ¡Este cariño para todos! La verdad, nosotros, Paula, nosotros representamos esto. La familia y todo lo que vos dijiste fue ese amor y cariño que siempre diste con todo tu equipo. Esos nervios son porque realmente lo hiciste y lo sentís. La verdad que bueno, este es mi ahijado y me acompaña siempre, así que acá no me puede faltar. Tenía preparado, yo venía hablando hace tiempo sobre un discurso. Escribí algunas notas, pero hoy a la mañana me crucé con una vecina. La verdad que con mucho cariño, mucho, mucho cariño. Y nos decía, nos felicitaba de nuestra gestión, pero también nos decía y me decía, José, todo lo que hagas, hacelo desde el corazón y habla desde el corazón. Y eso es lo que vengo a decirles. Cada palabra que voy a decir va a salir desde lo más profundo de mi ser y el deber hacia todos ustedes de mi corazón.
Señor Intendente, para comenzar, quiero agradecerle eternamente formar parte de la gestión municipal, pero también agradecerles que ha generado un proyecto de ciudad, un proyecto municipal que está combinado, una gran combinación entre la experiencia y la juventud. Y acá estamos viendo presente esa experiencia y juventud que ha demostrado un proceso de transformación de la ciudad que estamos viendo constantemente en cada uno de nuestros lugares de los barrios. Pero esa combinación que generó una fortaleza, una gran fortaleza que permitió para cada uno de nuestros vecinos que están aquí presentes, vecinos, empresarios, emprendedores, cooperativas, gremios, docentes, porque también veía recién a varias compañeras docentes. Esto es una gran familia que vamos a seguir generando un proceso de transformación, no solamente para nosotros y cada uno de los que está acá presente, sino para ellos, para ellos. Fabi decía, casi me hiciste llorar, Fabi. La verdad que decía algo tan lindo de tener tu familia. Y yo lo digo rápido porque si no yo sí voy a llorar y no quiero llorar todavía. Acá está presente mi familia, mi hermana Rosario, mi ahijada, mi otra sobrina que vinieron a acompañarnos y a darnos a toda la fuerza de este gran equipo municipal. A las vecinas y vecinos, a todos los presentes, porque todos somos vecinas y vecinos de esta gran Formosa, decirles que personalmente tengo un honor y un orgullo de formar parte primero de una lista, pero que no importan las posiciones, porque acá lo que importa es un trabajo colectivo, que realmente tenemos el compromiso de transformar nuestra ciudad y generar mayores oportunidades para todos y todos y cada uno de los formoseños que están presentes y los que nos están viendo. Y pucha también, mi palabra pucha no la pensé, pero la estoy diciendo. Y pucha que se han hecho cosas. Quiero dar el ejemplo de varias de ellas, y entre una, lo que ha sido el paseo ferroviario. Y el paseo ferroviario no es solo un lugar de eventos. No nos olvidemos, tal vez ellos sí no sepan el día de mañana lo que era el paseo ferroviario. Pero muchos, muchos y muchas saben muy bien lo que era ese lugar abandonado, que no se podía transitar, que solamente había malezas, alimañas y demás. Y hoy realmente es el punto de encuentro de muchas familias formoseñas. Y eso hay que agradecer a través de la política pública que lleva a cabo un intendente que tiene un compromiso real sobre todos nosotros. Y decirles también, hace 2 días atrás inauguramos una de las obras emblemáticas para todos nuestros compañeros, amigos y vecinos de la populosa Jurisdicción 5. Estamos hablando de la intersección de Soldado Formoseño y Constituyente. En este momento ya el intendente anunciaba que íbamos a tener también dentro de poco tiempo un polo gastronómico, emprendedor y una descentralización cultural en ese mismo lugar. Y Fabián López Ortiz me dijo que ya la iluminación está hecha, con lo cual en poco tiempo vamos a disfrutar de eso. Gracias, gracias. Sinceramente, y de nuevo, como dice el intendente, con una mano en el corazón, nosotros hoy somos fieles representantes de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes, y vamos a dar sudor, transpiración, acompañamiento, dedicación para lo que hoy se merecen nuestros vecinos de Formosa, que como siempre dijo el intendente Joffre, vamos a estar codo a codo con el vecino, y la presentación del vecino y del empleado municipal está constantemente en la ciudad. Para finalizar, decirles a Fabián más que nada, yo tengo mucha
estimo y tengo mucho sentido que no solamente Delgui va a estar en el Consejo Deliberante, no solamente Cataño va a estar en el Consejo Deliberante, sino también Cáceres va a estar en el Consejo Deliberante. Y si hacemos un gran esfuerzo y llevamos ese esfuerzo a cada barrio de nuestra ciudad, la vamos a tener a la compañera Leticia Bordón adentro. Así que les pido a todos y a todas que por favor hagamos un esfuerzo entre todos. Vamos a caminar casa por casa, barrio por barrio. Y este 14 de noviembre vamos a llenar las urnas con valores ciudadanos, pero con cuatro concejales adentro, y a seguir construyendo nuestra Formosa querida. ¡Hasta la victoria, compañeros y compañeros! ¡Hasta la victoria! Bueno, como le dijimos al comienzo de este mes, que queremos realmente ir mostrando todo lo que se pueda, dar visibilidad a lo que están haciendo los candidatos, porque son muchos y queremos a todos darle la misma oportunidad. Ya cumplimos, digo, con este sector que nos mostró cómo se fue presentando en esto que ya sería una cuenta regresiva al 14 de noviembre. Uno siempre se quiere confundir con octubre, es increíble, estamos tan acostumbrados, pero esta vez nos cambiaron por unos días el calendario electoral. Nos vemos en breve, como es usual, aquí en este nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.